Ahora le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Romanos 6, 4 y 5. Dice la Escritura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿en qué? Dígalo conmigo, en la de su resurrección. Antes de hablar de esta vida que le he titulado la vida de una familia resucitada, antes de hablar de eso, para que la familia pueda ser una familia resucitada, pues necesitamos primero conocer quién es el autor de esta resurrección. Y de eso quiero hablarte primero. La Biblia nos enseña que Cristo ciertamente murió y resucitó, y ahora Él vive para siempre, y su tumba está vacía para probar que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 15, 20 y 22, Pablo lo expresa así: mas ahora, ¿cuándo? Es decir, en el tiempo preciso, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el primero que ha resucitado de los muertos para vivir para siempre. Es decir, Él no va a volver a morir nunca más. A lo mejor alguien dice: hey, pero ¿por qué dices el primero si resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda? Sí, pero la resurrección de ellos era solamente una señal de lo que iba a suceder en Cristo, porque ellos volvieron a morir. Pero Cristo al resucitar, Él nunca va a morir. Amén. Ahora dice, si vamos a seguir leyendo, Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mire cómo entró la muerte, por la desobediencia de Adán. Pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por la obediencia de Cristo vino la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Pero en Cristo, cuando dice todos, esto quiere decir que esto es para todos. Cualquier persona que cree y está en Cristo, esta persona puede ser resucitada, pero tiene que estar en Cristo. Romanos 14, 9, por favor. Perdonen que tome mucha agua, ¿no? Pero traigo mi garganta todavía seca. Pero dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjese nada más qué maravilloso, ¿verdad? Cristo tuvo que morir, pero también resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Es decir, la muerte no lo pudo contener, y eso lo hace Señor de los muertos. Cristo resucitó y eso lo hace Señor de los vivos. Por eso es Señor de los muertos y de los vivos. Se los voy a leer en otra traducción que también me gusta. Este mismo verso, en la traducción del Lenguaje Actual, Romanos 14, 9 dice: en realidad, Cristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. ¿Quién tiene autoridad sobre los vivos y los muertos? Un día Cristo va a hablarle a los muertos creyentes
que se levanten para llevarnos al cielo. Pero un día Cristo también al final en el juicio va a dar la orden de que sean levantados los malvados para ser juzgados en el juicio final. Y ahí nos entra el temblor, ¿verdad? Mateo 28, versos 5 y 7. Se los leo en traducción del lenguaje actual. Estoy confirmando solamente la fuente que nos va a llevar a la familia resucitada, ¿no? Dice aquí, en este pasaje, traducción del lenguaje actual, está el ángel hablando a aquellas mujeres que fueron al cementerio, ¿verdad? A querer ungir al Señor. Dice, el ángel les dijo a las mujeres, no se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado. Tal como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Ahí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. ¿Se pueden imaginar, hermanos, qué noticia para estas mujeres? No fue cualquier noticia. ¿Cómo se pondrían estas mujeres con esta noticia que los ángeles le estaban dando? Y cuando corrieron a avisarle a los demás discípulos, ¿cómo recibieron la noticia los demás discípulos que se les dijo, Cristo Jesús, su Señor, ha resucitado tal como se los había prometido? Por eso podemos tener una vida resucitada, porque Cristo resucitó. Ahora, déjenme nada más mencionarles rápidamente siete razones que son muy importantes de la resurrección de Cristo. Siete. Entre esas siete razones, no las voy a explicar, solamente las voy a mencionar. Entre esas siete razones vamos a encontrar la que se dirige al mensaje de hoy. La primera razón, Cristo resucitó, mis hermanos, para demostrar quién es Él. Él es Dios. Por eso resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 2, verso 24. Palabra de Dios para todos dice, Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. ¿Por qué no lo podía retener? Porque no era como cualquier hombre. Él era el Hijo de Dios. Y Él fue levantado de ahí. Amén. Por eso es una de las razones de que resucitó Cristo. La segunda, Cristo resucitó para cumplir el pacto hecho a David. Había un pacto que Dios había hecho con el rey David y se cumplía en Cristo. Y el ángel que anunció a María que nacería a través de su vientre el Salvador, ahí lo dice, se lo voy a leer rápidamente, Lucas 1, 30, 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? El reino de Cristo es para siempre, mis hermanos, y se cumplió al resucitar. Tres, la tercera razón, Cristo resucitó de modo que Él es la fuente del poder de la resurrección. Dice Mateo 28, 18. Cristo ha resucitado, está en los últimos momentos con sus discípulos, dándole mandamientos, indicaciones, y les dice en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra.
Así que esta es otra razón de por qué Cristo resucitó. Es la fuente del poder de la resurrección. Cuarta razón. Cristo resucitó para que nuestra justificación fuese cumplida. ¿Qué quiere decir la justificación? Nuestra salvación. Es decir, hasta que Cristo resucitó, esa justificación fue cumplida. Dice Romanos 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y vea lo que dice, y resucitado para nuestra, a ver, no los oí, nuestra, mis hermanos, ahí hay que darle gracias a Jesús, porque por haber resucitado tú y yo somos salvos. La salvación vino por eso. Quinta razón de haber resucitado. Cristo resucitó para ser cabeza sobre la iglesia. Era importante porque al morir Cristo se levantaría su iglesia, que ahora somos su cuerpo y Él es la cabeza. Tú y yo somos el cuerpo representativo de Cristo en esta tierra. Efesios capítulo 1, 20 al 23, no lo voy a leer por el tiempo, usted léalo con calma. Efesios 1, 20 al 23, esta es la quinta razón. Sexta razón, Cristo resucitó para ser las primicias de la resurrección, que ya lo mencionamos al principio, ¿verdad? Él fue el primero que ha resucitado. Y para demostrarnos que un día todos los que lleguemos a morir vamos a resucitar como Cristo lo ha hecho. Por último, la séptima. Cristo resucitó, mis hermanos, para ser el dador de la vida resucitada. Para ser el dador de la vida resucitada. Vaya conmigo a Efesios 2, versos 5 al 6. Y aquí es donde comenzamos con nuestro mensaje, la vida de una familia resucitada. Dice aquí, Efesios 2, versos 5 al 6. Aún estando nosotros muertos, dice, a nuestros pecados, ¿cómo estábamos? Muertos. Y luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis, por gracia somos salvos. Verso 6. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección, mis hermanos, por lo tanto, es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Por haber resucitado Cristo, escuche esto, por haber resucitado Cristo, nuestra fe cristiana está segura. La victoria final de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, es nuestra victoria, la cual está cumplida. Es tu victoria, es mi victoria. Ahora, lo sorprendente de todo esto que hemos visto, mis hermanos, es que la Escritura nos dice que por haber creído en Jesús y haberle entregado nuestras vidas a Él, fuimos ligados y unidos completamente a Cristo. Una vez que tú y yo, como familia, pusimos nuestra fe en Jesús, pusimos nuestra vida en las manos de Jesús, en ese instante, por la fe, somos unidos a Cristo. Y por eso podemos entender pasajes como este. Otra vez, Romanos 6, verso 4 y 5. Dice ahí, no hablo del bautismo, que tiene que ver con el bautismo, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Se fijan?
La unión la hace nuestra fe. ¿Qué hace la unión con Cristo? A ver, dígalo. ¿Qué hace la unión con Cristo? La fe, no el bautismo. Porque aquí no me explica. Pero dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero no es el bautismo el que me une a Cristo, es mi fe. Lo que hago yo más bien es que esta unión con su muerte, esta unión la confirmo con el bautismo. Es decir, al creer yo en Cristo, yo he muerto juntamente con Él. ¿Qué fue lo que murió de nosotros con Cristo? Nuestro hombre de pecado, nuestro pasado. Todo lo que tuviéramos en el pasado, ahí murió con Cristo. Por la fe te unió y has muerto. Pero también la unión por la fe no solo es en la muerte, porque dice también, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir? Que con la fe no solo llegamos a morir al viejo hombre, al hombre de pecado, sino que somos resucitados. Y el bautismo es una confirmación de esa fe. Tú has resucitado y ahora la Biblia dice tienes una nueva vida. Otro pasaje, Efesios 2, verso 4 al 6. Voy a leerlo, traducción del lenguaje actual. Dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios al resucitar a Cristo, vean lo que está diciendo, al resucitar a Cristo, no resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. ¿No te da gusto? Ahora, fíjate bien. Cristo murió más de 2000 años atrás. ¿Por qué dice que al resucitar nos resucitó junto con Él? Porque por tu fe estás unido a Cristo, estás ligado a Cristo. Amén. Y una vez que estás ligado a Cristo, se está haciendo efectivo esa muerte, pero también esa resurrección. Ambos pasajes entonces nos explican que nuestra unión a Cristo por la fe no solo nos ha hecho experimentar la muerte de nuestros pecados, sino también la resurrección de una nueva vida. Esto quiere decir, hermanos, como familias que hemos creído en Jesús, ahora somos familias resucitadas, resucitadas de nuestros pecados, y se nos ha otorgado una nueva vida espiritual como resucitados en Él. Efesios 2:1. Dice ahí, Él, ¿quién es Él? Cristo, nos dio vida a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Todos los creyentes. ¿Tú eres una familia creyente? Es para nosotros, nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa es la resurrección espiritual. Tú y yo tenemos que entender algo, hermano. Lo que la Biblia dice que vamos a resucitar juntamente con Cristo tiene dos puntos. La resurrección espiritual en primer lugar, pero también vamos a resucitar físicamente cuando Cristo venga por nosotros. Son estas dos cosas. Ahora, para haber resurrección, para que haya una resurrección, se ocupa estar completamente muerto.
Así que tú y yo, ¿cómo estábamos antes de que Cristo nos resucitara? ¿Cómo estábamos? Completamente muertos espiritualmente. Así estabas, muerto. ¿Y qué hace un muerto? ¿Platica contigo? Hablándolo espiritualmente, un muerto no tiene relación con Dios ninguna, porque está muerto. Así que una familia cristiana es una familia resucitada en Cristo. Y entonces una familia resucitada en Cristo ya no puede vivir como antes vivía, como un muerto. Ya no. Ahora fuimos resucitados y debemos vivir, debemos evidenciar esa nueva vida espiritual que nos fue otorgada por gracia. Existen, mis hermanos, pruebas contundentes que Cristo resucitó, y la evidencia más contundente es el Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos. Y de aquí es donde yo quiero relacionar esa vida resucitada de la familia a través del poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿a qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo, mis hermanos. Usted puede leer todo el capítulo 8 de Romanos y usted se va a dar cuenta que está hablando la vida en el Espíritu Santo. La vida espiritual por causa de estar la vida en el Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿dónde mora ahora? A ver, dígalo, ¿dónde mora? En mí, dígalo, en mí. En nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque ya somos resucitados. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de poder. En primer lugar, nos resucita espiritualmente, dándonos una nueva vida. Y también el Espíritu Santo que mora en nosotros dice aquí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. ¿En dónde mora? En nosotros. Es decir, la promesa de Dios son dos resurrecciones: mi resurrección espiritual, pero también al final me va a resucitar como Él en espíritu, alma y cuerpo. Nada que ver con el pecado, nada que ver con este mundo, nada que ver con luchas, con sufrimientos, dolores. No, mis hermanos, eso se acabó. Ya no tienes que gastar, hermana, tanto dinero en tus cremas que cuestan caras, ¿verdad? De noche, de día y de medianoche y no sé cuántas más, ¿verdad? Antiarrugas y más antiarrugas y todo eso, ¿no? Ya no. Porque vamos a tener una vida para siempre, un cuerpo glorificado para siempre. Ahora, ¿cómo debe de ser la vida de una familia resucitada en Cristo? Si ya lo hemos entendido, que hemos resucitado, entonces, y tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿cómo debe de ser nuestra vida? Solo dos puntos te voy a dar, no cinco, dos. ¿Te parece? ¿Quieren aprender dos puntos nada más? El primero, la vida de una familia resucitada por el poder del Espíritu Santo tiene que andar en vida nueva. ¿En qué tenemos que andar? ¿Y cómo es esa vida nueva? Ciertamente leemos mucho ese pasaje de primera de Corintios 5:17, ¿no? O segunda, perdón, de Corintios 5:17 lo leemos, no lo sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas todas son hechas. Ya ves, si sí se lo sabe, pero no lo aplica, mande. Una familia resucitada es aquella que tiene nueva vida.
ha nacido de nuevo, son nuevas criaturas. Todo, todo gracias al poder del Espíritu Santo que ha operado en sus vidas y por lo tanto, ahora la vida de una familia resucitada, su vida diaria, debe girar en torno a la voluntad de Dios. Yo recuerdo hace 37 años que nos casamos, mi esposa y su servidor. Éramos cristianos, somos cristianos los dos. ¿Cómo que éramos, verdad? Somos cristianos los dos. Y nos casamos como cristianos. Jovencitos, unos chavitos, unos morritos, ¿verdad? Yo tenía, ¿para qué le digo? Que si luego va a sacar cuentas, ya lo creo. Pero estaba morrito. Y nos casamos, pero cristianos, ¿verdad? Yo con un hambre por conocer de Dios, por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y desde que nos casamos siempre hicimos el propósito los dos. Tenemos que mejorar cada día nuestra relación, nuestra vida, cada uno trabajar con sus áreas, ¿verdad? Porque cuando tú te casas, pues no eres una monedita de oro, ¿verdad que no? Cuando tú te casas, pues salen monstruos que nunca te imaginaste. Sale el trasfondo familiar que le llamamos nosotros, salen buenos hábitos de la historia de nuestros papás, pero también salen malos hábitos. Y en todo eso uno tiene que trabajar como familia porque tenemos una nueva vida. Tenemos que trabajar en que esa nueva vida se vaya desarrollando en nosotros. Y en todo lo que hacíamos, y yo iba a mi trabajo, ¿verdad? Al trabajo que tuviera, ¿verdad? Yo recuerdo recién casado, pues mi trabajo era el ferrocarril, todavía no acababa de estudiar. Y en el ferrocarril, antes de que yo fuera cristiano, yo era igual que todos, bien. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? Le entraba. Bueno, ¿sabe cuántas cosas le entraba? Pero la verdad es que llegó el momento en que Cristo llegó a mi vida, me resucitó, ya estoy casado, ya no puedo vivir como antes vivía, tengo que empezar a vivir en esa nueva vida, en el trabajo, aunque se hinquen y me digan, ahí viene el padrecito, y se burlen de ti, porque así se burlaban de mí. Pero ¿saben? Conforme fueron pasando los años, tu vida nueva en ti va causando un respeto de la gente para ti. Y tuve la oportunidad incluso de muchos de ellos, algunos llegaron a venir aquí, algunos que no se decidían y venían y todo eso, ¿verdad? Tuve un compañero que no se imagina cómo le hablaba del Señor. Un día el Señor se le manifestó en un sueño por la noche y no hizo caso. Y ya murió. Pero es cambio. Yo no sé cuántos se acuerdan de Pedro, el de la Biblia. 3 años al lado del Señor, aprendiendo de Jesús, pero no tenía nueva vida. Impulsivo, autosuficiente. Señor, yo pondré mi vida por ti. Ay, Pedrito, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y eso sucedió. A la hora que llegaron por el Señor, sacó la espada, cortó oreja. ¿Cuántos de ustedes todavía así son? Hey, bien calladitos, ¿verdad? Si ni siquiera la espada sacan hasta 2. No, hermanos, tenemos que aprender. Pedro así era, pero cuando recibió al Espíritu Santo, Pedro, el poder del Espíritu Santo le dio nueva vida. Era otro Pedro. Ahora Pedro, su vida giraba en torno a la voluntad de Dios.
nuestras vidas, hermanos, como familia, debe girar alrededor de la voluntad de Dios. Tú y yo no podemos seguir viviendo como éramos unos muertos, porque ya no estamos muertos. Tenemos nueva vida en Cristo. Amén. Y mire, en Hechos 10, yo se lo narro rápidamente aquí nada más para poner este ejemplo. Hay un ejemplo de cómo Pedro todo giraba alrededor de la voluntad de Dios. Cuentan ahí en Hechos 10 que Pedro se subió a la azotea de una casa donde iban a preparar la comida porque él tenía mucha hambre. Pero mire, no perdía el tiempo. Mientras hacían la comida, él se subió a la azotea a buscar a Dios. Su entorno, lo que él giraba en su vida ahora por esa nueva vida, era la voluntad de Dios. ¿Qué haces tú cuando llegas a casa y todavía no está la comida y te la van a preparar? Falta media hora para que esté lista. ¿Qué haces? ¿Vas y buscas a Dios? Pedro sí lo hizo. Y al hacerlo, Dios le dio una visión, porque tenía un propósito que llevara el mensaje a los gentiles. Y tuvo aquella visión de cuadrúpedos, reptiles, aves en un lienzo grande que descendía. Y mire, dice que oyó la voz de Dios que le dijo: Pedro, levántate. Yo me puedo imaginar a Pedro postrado como los judíos lo hacen en costumbre para orar y buscar a Dios, con su frente en el suelo. No como nosotros, ¿verdad? Los mexicanos somos más cómodos para orar. Oramos en la cama y ahí, aquí yo al Señor y aleluya y gloria a Dios. Y se te llega el sueño y te gana, ¿no? Pero ahí estaba Pedro y dice: levántate, mata y come. No, Señor, nunca he comido cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Hermanos, tengamos cuidado de no ser atentos siempre. Como familias resucitadas, tenemos que estar listos a la dirección de Dios. Dios nos puede llevar hacia vecinos, hacia personas con necesidad, y aunque te hagan la vida difícil. Yo tuve un joven que vivía a dos casas de donde vivimos nosotros, y este joven, sus papás llegaron a ir a la iglesia cuando nosotros pastoreábamos en Casa Oración Las Águilas. Y se enojaba el muchacho, se molestaba y me echaba huevos a los carros. Y nosotros orando por ese joven. Los papás se tuvieron que ir a vivir a Estados Unidos, perdón. Tuvieron que irse allá por trabajos X, y se quedó él en la casa. Después él se juntó con una joven, tuvieron un hijo, pasaron los años. Y fíjense cómo es la vida. Llegó un momento en que su esposa, bueno, se casaron al civil luego. Entonces un día ella se puso muy mal por la noche, eran las 2 de la mañana, y llegó a timbrar a la puerta de la casa. ¿Tú qué hubieras hecho a las 2 de la mañana que te timbre tu vecino? ¿Eh? ¿Qué hubieras hecho? No le abro. Bajé, le abrí. ¿Qué pasó, vecino? ¿En qué podemos ayudarte? Ay, es que mi esposa le detectaron cáncer en su estómago y hay que inyectarle, no recuerdo qué era, que es muy fuerte para el dolor, y mi esposa sabe inyectar. Y entonces, pues déjame ver con mi esposa. Y la levanté y le dije: oye, mi amor, ¿cómo ves? No, yo voy y le inyecto. Y eso fue, a partir de ahí, varios días, orando por él, oramos por ella. Fíjese, aquel joven que tanto nos odiaba, ¿saben qué terminó? Doblado de rodillas, pidiendo que Cristo viniera a su corazón. Su esposa murió, pero murió con Cristo. Entonces tenemos, como familias resucitadas, no podemos desaprovechar las oportunidades que el Señor nos da, como Dios se la dio a Pedro en la azotea. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado algo y te has quedado quieto? Cuando no hay que quedarse quietos, hay que ir y hay que demostrar que tenemos una nueva vida en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos.
Nuestras vidas como familias resucitadas en Cristo por el poder del Espíritu Santo deben estar entonces centradas en la voluntad de Dios. Y mire, para que entienda cuál es la voluntad de Dios, dice Hechos 1:8, lo sabemos muy bien, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué recibiste? A ver, algunos como que no se ven convencidos. Si has recibido al Espíritu Santo, ¿qué recibiste? Poder. 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 Y esa es una de las cosas que es la voluntad de Dios. Como familias resucitadas, recibimos poder. ¿Para qué? Dice, y me seréis testigos. ¿Para qué hemos recibido poder? Para ser testigos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ha dado una nueva vida, una nueva manera de tratarnos, una nueva manera de hablarnos, una nueva manera de expresarnos el amor, una nueva manera de actuar en la sociedad, en el trabajo, con los vecinos. Así es como debemos vivir familias resucitadas en Cristo. Amén. Híjole. Tenemos una nueva vida, dice. Ahora, si tenemos esa nueva vida por el poder del Espíritu Santo, hay que evidenciar esa nueva vida. Hay que demostrar. Evidenciar quiere decir que demostremos con nuestra forma de vivir, de manera que no haya duda. Eso significa evidencia. De manera que no haya duda. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 al 23. Se va el tiempo volando. Gálatas 5, 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, y dice, hermano, simplemente apliquemos eso. Tenemos una nueva vida. ¿Qué tanto estamos evidenciando este carácter que el Espíritu Santo nos da como fruto? Por ejemplo, tenemos más amor ágape como familia. Amor sacrificial que solo se piensa en dar sin esperar. ¿Así es el amor en nuestra familia? Jairo, mis hermanos, ese que la Biblia nos habla en varios evangelios, pero Jairo lo dio todo por su hija para que fuera sanada. Todo lo dio, todo. No le importó perder su posición, su reputación, su autoridad al ir y suplicarle a Jesús por su hija. Lo podía perder todo, pero no le importó. ¿Saben por qué? Porque lo dio todo por su hija. ¿Cuántos de ustedes están dándolo todo por sus hijos? Nomás oí uno por acá. Qué triste. Pero ¿cuántos lo están dando todo por sus hijos? ¡Ah! Es un desvergonzado, es un desobediente, es un esto, es un aquello. Y bueno, miren, a veces, mis hermanos, yo a veces pienso y digo, realmente como familias resucitadas, hemos visto en nuestros hijos no solo sus defectos, sino todas las cosas buenas que hay en su vida, y las hemos exaltado en lugar siempre de recriminar lo malo y lo malo y lo malo. Pues el hijo nunca oye algo bueno. Tenemos más gozo, más alegría, que pintamos la vida, la pintamos con más optimismo, esperanza, o solo transmitimos una vida amarga. Yo no veo a Jesús en los evangelios, hermanos, quejándose de Roma. ¿Ustedes ven alguna parte de los evangelios que Jesús está quejando del imperio romano? No.
Yo no veo a Jesús renegando por los líderes religiosos, no les habló fuerte, pero no está renegando. Yo no veo a Jesús pensando en la gente y diciendo, no entienden. No, mis hermanos, Jesús nos enseñó el camino con gozo. ¿Cómo debe de ser el gozo en nuestra familia? ¿Cómo si diario te levantas todo? Gozo, alegría, pinta la vida bonita en tu casa. Amén. Tenemos más paz. Tenemos más paz. Se respira un ambiente de tranquilidad, de calma en tu familia. Aunque ha llegado la tormenta, se transmite esa paz. Miren, ¿alguna vez les ha pasado que se encuentran bajo presión por mucho tiempo por algún problema serio? ¿Les ha pasado o no? Y aunque le pasa esa presión, usted se encuentra en completa paz. Yo viví hace, no, ni se imaginaron, más de un año, la verdad, con una presión de un problema tan fuerte, tan severo, que estaba a punto de perder mi casa. No puedo dar tantos detalles de esto, pero así fue. No se imaginan, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor me dio esa paz. En medio de aquella presión, yo me sentía como una vaporera, ¿verdad? Pero ahí estaba la paz de Dios, dándome la calma, confiando, aún diciéndole al Señor: Señor, si tú quieres que esta mi casa la entreguemos, ahí está, no importa. Lo que nos importa es agradarte a ti. Y con toda mi familia, mis hijos apoyándome, mi esposa apoyándome, todos en la misma manera, ninguno, no, pero ¿cómo es posible? No. Si Dios quiere, ahí está, Señor. Y al final nos sacó adelante, ¿no? Así es nuestro Dios. Tenemos más paciencia, más resistencia, aguante ante cualquier eventualidad como familia. ¿Cómo pintamos las cosas con esa paciencia? Mire, hace unas semanas, mi hija, fuera de su negocio, primero le robaron sus retrovisores de su camioneta, ¿no? Y unos días después le dejaron pelón su motor. Estaba hecha pedacitos por dentro. Y yo le dije: hija, no te preocupes, vamos a salir adelante y pronto. Y Dios, mis hermanos, Dios que es bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Dios que es bueno nos proveyó. El carro está ahorita en reparación y le dije, te lo van a dejar como nuevo. No, pero es que tú alaba al Señor, no te pongas a mal, no hay que maldecir, hay que bendecir. Mira, Dios se encarga de lo demás. No, hermanos, es que así tiene que ser nuestra vida como familias resucitadas. No hay de otra manera. No podemos hacer lo contrario. No podemos llegar a casa y hacer la vida amarga a los hijos o a la esposa y ahí estar gritando y peleando. No, mis hermanos, esa no es la vida de un resucitado. Esa es la vida de un enmascarado, más bien. Que cuando viene a la iglesia trae la máscara del santo, pero cuando llega a su casa se pone la de Blue Demon, el demonio azul. Entonces no es así. Tenemos que ser transparentes, sinceros, honestos con nuestra vida. ¿Cómo la estamos llevando? Señor, soy un resucitado. Tú resucitas. Si me da gusto, me da el gozo de saber que Cristo vive por siempre. Ahora, ¿cómo se pondrá Cristo de verte a ti y a mí, de ver a mis hijos resucitados? Voy a tener que darte el segundo punto muy rápido porque el tiempo se me ha ido. Y es que este punto es bien interesante, el segundo. La vida de una familia resucitada es aquella que vive guiada por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos una nueva vida. Tenemos al Espíritu Santo. Esto quiere decir entonces que como resucitados, como familia, somos dirigidos, gobernados por el Espíritu Santo.
Y yo dije hace un momento que la palabra evidencia significa demostrar algo tan claro que no existe lugar para la duda. Así deben de ser nuestras vidas, familias, que demostramos tan claro que somos guiados por el Espíritu Santo y no hay duda de ello. No hay duda. Puede haber muchas familias que digan que son resucitados, que viven guiados por el Espíritu Santo, pero la única forma de saberlo, que es verdad, es por la demostración que nos da la familia con su vida. Pues ahí no hay duda. Ahora, déjenme explicarles algunos errores que se cometen, que se creen ser guiados por el Espíritu Santo y no es así. Algunos erróneamente creen que ser guiados por sueños y visiones, eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Perdón por hablar de esto, pero es que hay tantos pretenciosos, faltos de madurez y de sabiduría, que no deberían pensar que sus sueños y sus visiones son como la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que hablan de sueños, hablan de visiones y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mucho menos con la guía del Espíritu Santo. ¿Alguien me pudiera decir, pastor, y José el soñador, que no tuvo sueños? Sí, Dios le dio sueños y le dio sueños de algo que Dios haría a futuro. Pero ¿saben qué? José nunca se guió por sus sueños. Nunca. Él siempre buscó a Dios, hizo lo mejor que debía de hacer en su comportamiento, en su conducta, y las circunstancias lo llevaron hasta el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Es más, posiblemente hasta por todo lo que pasó, José es muy posible que llegó a pensar, no, pues a lo mejor eso no eran sueños de Dios. Miren, ¿por qué les digo esto? Una vez me tocó conocer de una mujer de cierta iglesia que según ella tuvo sueños y en una cena que se juntaron 3-4 familias, ella le dijo a un hermano en la cena, Dios me mostró en sueños que el pastor y su familia andan en pecado y que tú serás el nuevo pastor. ¿Y qué creen? Aquel hombre se la creyó. Y ahí vemos a una mujer con un carácter incorrecto, no de una resucitada, a un hombre sin firmeza, con en la palabra, actuando en soberbia. Y hago la pregunta, ¿ustedes creen que eso es ser guiados por el Espíritu Santo? No, mis hermanos, claro que no. Eso trae grandes consecuencias y problemas a la familia. En lugar de bendición, se viven desastres. He oído a otros que han soñado, es que salí del cuerpo y fui llevado al tercer cielo como el apóstol Pablo. Y los oyes que cuentan sus sueños y vemos la vida de esas personas. Son personas que Dios no puede confiar su palabra a ellos porque son gente que nunca han sido fieles a Él. Sueños guajiros le llamamos nosotros. Hay otros más que ciertamente han recibido sueños de parte de Dios, pero son personales. ¿Cómo son? Son personales. Es algo que Dios quiere enseñar a quien lo tuvo el sueño y muchas veces quieren hacerlo general. Yo aprendí hace muchos años, si tienes un sueño y no lo entiendes, déjalo en manos de Dios y en su momento Dios te va a mostrar lo que Él quiere enseñarte. Y así lo he hecho en mi vida.
Ha habido sueños que he tenido, no los entiendo, no los comprendo, no trato de estar investigando, a ver, ¿qué quiso? No, los dejo en manos de Dios. Señor, si ese sueño era tuyo, tarde o temprano, en su momento, tú me lo vas a mostrar y me lo vas a revelar, si es un sueño tuyo. Pero este es un grave error que causa problemas en las familias. O porque oímos a alguien que nos da de un sueño y se cometen errores ahí. También otro error es que creen que son guiados por el Espíritu Santo al ser guiados por las profecías. Aguas. La Biblia, mis hermanos, es cierto que nos dice que no menospreciemos las profecías. Así dice la Escritura. Pero también la Biblia nos dice que las juzguemos las profecías. Te voy a leer 1 Corintios 14, 29 en traducción del lenguaje actual. Dice 1 Corintios 14, 29. Si alguno o algunos hablan de parte de Dios, profecía, que sean solo dos o tres personas. Los demás, deben prestar atención para ver si es el mensaje de parte de Dios o no. Hay que juzgarlas, no ser guiados por ellas. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que juzgar toda profecía para saber si esta es de Dios o no es de Dios. Hay profecías que son de Dios y que son profecías fuertes, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenemos que huir de lo que se nos dijo. Por ejemplo, yo hace muchos años, tendría como 3 años de casado, y un hombre, un profeta de Dios, me dio una palabra, y una palabra fuerte, porque él dijo: miren, yo quiero que vean a este joven cómo Dios lo va a tomar y lo va a meter en situaciones muy difíciles. Pero no importa qué tan difíciles sean las situaciones, Dios lo hará más que un vencedor. Bueno, aquel dijo amén, pero yo también dije amén cuando me dijeron la profecía. ¡Amén! Pero ni me imaginaba de lo que se trataba. Pasó el tiempo y praca, se vino la volcadura de mi esposa. Pasó el tiempo, perdí mi vista, 4 años. Digo, yo pude ver la profecía cumplida al paso de los años y la pude entender y decir: Señor, esa era tu palabra. Pero no me guié por la profecía. Es que no debemos ser guiados por profecías, tenemos que tener cuidado. Imagínense, un día una mujer se acercó a nosotros, a mi esposa y a mí, y nosotros ya teníamos 3 hijos, y luego la hermana dice, se acerca y nos dice a los dos: es que el Señor me dijo que quiere que tengan 6 hijos. Entonces nos volteamos a ver mi esposa y yo, y después ella me decía: pues que los tenga ella, ¿no? Es que, mis hermanos, hay tanta presunción que no se tiene cuidado y se profetiza palabra que no es de Dios. Tengamos cuidado. Aún hay familias que alguien, Dios les ha dado este don, y a veces se agarran diciendo cosas. Hay que cuidar eso. Los dones, mis hermanos, son para edificación en la familia. De quien debemos ser guiados es del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo, mis hermanos. Es quien nos debe de guiar en toda nuestra vida. El Espíritu Santo fue enviado para eso, para ser nuestra guía constante, infalible. Dígalo, infalible. La guía del Espíritu Santo es infalible. ¿Y cómo sé cuál es la guía del Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo? La palabra de Dios. No debe de haber duda. A veces el Espíritu Santo nos tiene que hablar audiblemente, a veces como familia, porque podemos cometer errores. Yo les he platicado, y déjenme usar este ejemplo,
De una vez que mi esposa era Día de las Madres, quería ir a la Santa Tere y fuimos y no hallábamos un estacionamiento. Por fin vimos uno, pero ya me lo había pasado. Se bajó mi cuñada, mi hijo, ahí aguarde en el lugar mientras le doy la vuelta. Cuando le di la vuelta, yo vi otro lugar antes y me paré ahí, que estaba más espacioso. Pero luego llegó mi hijo corriendo, bien asustado: papá, papá, ¿qué crees? El Señor nos echó el carro encima, casi nos atropella a mi tía y a mí. Y pues cuando me dijo eso mi hijo, haga de cuenta que parecía vaporera por todos lados, porque humo por aquí, humo por acá. Y no es porque por acá arriba no se podía, pero estaba bien enojado. Ay, pastor, ¿a poco usted se enoja? No, pues si somos igual que usted. Y yo estaba enojado y entonces, a ver, déjame ir. Y ahí voy con el Señor. Y en el camino que me habla el Espíritu Santo. ¿Te ha hablado alguna vez el Espíritu Santo o no? A mí me habló y era palabra de Dios. Porque me dijo: cuidado con que le digas a ese hombre algo y lo ofendas. Te vas a poner a cuentas conmigo. Pues haga de cuenta que todo eso se lo bajaron a uno. Me lo bajaron ya cuando llegué con él. Hola, señor, ¿cómo está? Oiga, nada más le quiero dar un consejo, ¿verdad? Mire, pues para que lo respeten, pues usted también respete a las demás personas, no haga eso de echarles el carro. Yo lo entiendo que estaba el lugar y usted, pues, mire, ya está ahí. No, si quiere me muevo. No. Yo ya tengo lugar, no se preocupe. Pero de la que me salvé, porque si no, me ponen una buena. Pero comprendamos eso. Sí lo entiende, hermano. A veces el Espíritu nos habla. Y cuando nos habla es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. Y a veces es fuerte, pero tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que debe gobernar nuestras vidas. Amén. Miren, la mayoría de nosotros hemos llamado un sinnúmero de veces para consuelo al Espíritu Santo en tiempos de crisis. Le hemos dado honor al Espíritu Santo, hemos predicado de Él, hemos enseñado de sus dones, de su fruto, oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos llene cada vez más de su Espíritu Santo. Muchos cristianos, muchos de nosotros seguro, hemos experimentado manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Pero muy poco sabemos sobre lo que significa andar y ser guiado por el Espíritu Santo. Entender esa verdad nos va a quitar dolores de cabeza como familia. No solamente tienes una nueva vida, tienes al Espíritu Santo y tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Como familia, todos. Y principalmente los que somos papás, tenemos que ser un ejemplo de ello de nuestros hijos. No en un problema reaccionamos, ¡pum! No. Como decíamos de los frutos, ¿verdad? El templanza, por ejemplo, la templanza es un fruto del Espíritu y es dominio propio. ¿Es qué? Dominio propio cuando te enojas. Dominio propio en las tentaciones. Somos familias resucitadas, no se les olvide. Y si somos familias resucitadas, no podemos seguir viviendo en la muerte, porque esa muerte del hombre de pecado ya quedó sepultada juntamente con Cristo. Y ahora tenemos una nueva vida. Por eso tenemos que entender que hay dos maneras de caminar solamente. ¿En cuál andas? ¿Andas en la carne o andas en el Espíritu? Si andas en el Espíritu es porque eres guiado por el Espíritu. Amén. Concluyo. Somos familias resucitadas en Cristo. Y no hay duda, Cristo lo ha hecho. Nuestra fe nos ha unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y por la resurrección de Cristo, es posible
que tú y yo tengamos una nueva vida espiritual. Una nueva vida espiritual que debemos evidenciar, debemos demostrar todos los días. ¿Cómo? Siendo testigos de Cristo ante este mundo. Testigos en tu trabajo. Testigos como familia con los vecinos. Testigos a donde quiera que nos movamos. Mira, hermanos, yo recuerdo a mi esposa cuando nos casamos, repito. Ella le encantaba mucho ser la directora ahí de los padres de familia en las escuelas que hacían las juntas y todo eso para ayudar a las escuelas. Y hasta la fecha ella todavía se junta una vez al mes con muchas de esas mamás desde el kinder de mis hijos. Y yo le decía, oye, ¿para qué te juntas si no son conversas? Pues ¿sabe qué? Ya tres de ellas son cristianas. Siempre tenemos que mostrar y evidenciar quiénes somos donde quiera que estemos. Siempre. A donde quiera que vayamos, ahí tú y yo tenemos que mostrar, demostrar sin duda alguna que somos resucitados en Cristo. Amén. Que hacemos su voluntad, que formamos el carácter de Cristo en nosotros y que somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora yo te hago este reto que realmente lo pongas en práctica en tu vida. Si tú eres una familia resucitada en Cristo, y fíjate, cuando hablo familia, puede ser que a lo mejor yo sea hijo único en mi casa, pero soy resucitado. Y si ya hay un resucitado, va a haber más resurrecciones en casa. Si tú eres papá y mamá, y solamente tú son resucitados, ustedes dos, y los hijos ya están grandes, y les enseñaste la tradición, y ellos están aferrados en la tradición. Mira, hermano, tú tienes la resurrección, el poder del que resucitó sus vidas, va a resucitar a tus hijos. Pero tienes que evidenciarlo, tienes que demostrarlo. Así que si tú eres una familia resucitada y quieres que el Señor haga la obra de poder en tu casa, en tu familia, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que realmente tú y yo seamos una evidencia de que Cristo ha resucitado en nosotros. Amén. Oremos al Señor, levante sus manos a Él. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, gracias, porque he resucitado gracias a ti. Hay una nueva vida, hay una nueva dirección, y esa es tu Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Yo quiero evidenciar, quiero demostrar que tú has resucitado en mi vida. Que hay una nueva vida con la cual, Señor, yo todos los días estoy luchando, estoy trabajando para que esa nueva vida sea la que gobierne y no más la carne, no más el pecado. Señor, quizás hemos cometido errores en la familia. Quizás se nos ha pasado la mano en la familia haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Pero aquí estamos en esta tarde, humillados ante ti, Señor. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo forme ese carácter. Que tu Espíritu Santo gobierne lo más profundo de nuestro ser, nuestros corazones. Que podamos entender que ese huerto, esa residencia del Espíritu Santo, es nuestro corazón. Lo rendimos al gobierno de Él. Oh Señor, muchas gracias por darnos esa resurrección. Sin ti sería imposible. Sin ti es imposible dejar todo lo que éramos en el pasado. Pero contigo, Señor, podemos
ser hombres nuevos, mujeres nuevos, padres nuevos, hijos nuevos. Señor, nos postramos ante tu presencia y te adoramos con todo nuestro corazón. Está el poder.
amanecer. Ven. Necesitamos de Dios en cada momento. Y Él es nuestro modelo a seguir. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe y yo. Sabiduría derrama en mi corazón.